Durante un evento en la Ciudad de México, doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, le pidió a Gabriel Soto que deje de dar declaraciones sobre su separación, como las que dijo acerca de que prefirió un final cordial a una vida sin felicidad ni armonía. A punto de cumplirse un año de la sorpresiva salida de Magda Rodríguez del programa Enamorándonos, los conductores Carmen Muñoz y Adrián Cue, así como Alejandro Esquivel, se descosieron hablando sobre Magda Rodríguez, y es que reconocieron que es una gran productora. Con el objetivo de acercarse a la gente, el matutino Venga la Alegría decidió dar un giro a su esquema, y es que a partir de este jueves, la emisión estrenó su propio reality con el objetivo de que los conductores compartan parte de su día a día. En medio de la crisis que atraviesa Televisa y tras el despido de grandes productores, siendo el más reciente y el de más hermetismo el de Salvador Mejía, estos han decidido organizarse y darle un gancho al hígado a la empresa que los vio crecer y desarrollarse profesionalmente, pues decidieron crear una casa productora la cual llevará por nombre Fénix 6. Estas fueron las Irresistibles de TV Notas.